buenos días a todas y a todos, compañeras, compañeros, señoras, señores embajadores. Desde luego, Fabrizio, todo tu equipo, el equipo de Naciones Unidas en México aquí presente, gracias por acompañarnos, a todos los medios de comunicación. Amigas, amigos, bueno, habría mucho que decir sobre este convenio. Lo que hoy firmamos se ve sencillo, pero en realidad es un cambio muy amplio en la política que ha seguido México respecto a sus licitaciones, sus adquisiciones y sus decisiones técnicas. Y explico por qué. Lo que estamos haciendo ahora es algo que el gobierno federal nunca había hecho. Porque se suponía que si se invita a las Naciones Unidas, se desarrolla una especie de intervencionismo que en otros países ha llevado a situaciones inconvenientes. Eso se consideraba durante muchos años. Y que no debían invitarse a organismos internacionales a procesos de compra. Incluso nuestra ley de adquisiciones hoy está diseñada para que no haya participación de entes del exterior. Si no podemos tener una licitación por encargo, porque la ley no lo permite. Extraño, ¿no? O sea, cuando si ustedes se ponen a revisar por qué es eso, ¿cuál podría ser la razón? La Organización de las Naciones Unidas no representa a una potencia, sino nos representa a todos los estados que lo conformamos. De suerte que el argumento soberanista pues, no se aplicaría de manera convincente. Entonces, ¿cuál era la política que se siguió? ¿Cuál era su sustento? No ser comparados y evaluados por organismos internacionales respecto a nuestros procesos internos de adquisiciones, licitaciones. ¿Por qué razón? Porque no queríamos ser comparados. Porque se quería mantener la discrecionalidad sobre los procesos. Entonces, empezamos a trabajar hace tiempo ya con Fabrizio. Incluso a Fabrizio casi le cuesta su trabajo. Estoy siendo indiscreto, pero es la verdad. Qué bueno que no fue así. Y la lógica de esto es que invitemos a la Agencia de Naciones Unidas que pueda acompañar procesos y que nos podría garantizar de la manera más neutral posible, porque es un organismo de todos los estados que lo componemos y no está vinculado a intereses particulares de ninguna de las muy diversas empresas o tecnologías que hay siempre en torno a las adquisiciones o licitaciones. Bueno, por todo ello, tener un socio estratégico que nos, en buena medida, nos va a obligar o puede conducirnos a que los estándares más exigentes a nivel global se apliquen por México. No es un tema de que no sepamos. O sea, alguien me decía, pero ¿cómo es posible que estén llamando a la UNOPS y la UNOPS nunca le ha prestado apoyo a los países desarrollados y nosotros somos una potencia? Entonces fue uno de los episodios al principio de estos trabajos. Yo decía, bueno, no es un problema. Primero, no es un problema de que nosotros no pudiéramos tener el conocimiento. Afortunadamente sí lo tenemos, aunque siempre puedes aprender más. Sino que en el diálogo y la comparación con las mejores prácticas a nivel global, nosotros también tenemos que aportar, no solo aprender, y podemos hacerlo cada vez mejor. Es decir, no es un acto de inseguridad de nosotros mismos, sino de confianza en nosotros mismos. Es lo opuesto. El que tiene falta de seguridad propia normalmente es muy defensivo. Se le dificulta trabajar en equipo, suele ser hipervanidosa o vanidoso, es muy complejo para establecer redes de trabajo. Nosotros no tenemos esa, afortunadamente, esa circunstancia. México está haciendo esto por lo opuesto, porque es un país seguro de sí mismo, capaz de trabajar en equipo, puede aprender, puede aportar y sobre todo el punto de partida es que va a haber en todos estos procesos una disposición y un compromiso de integridad, porque si no, ¿para qué invitamos a Naciones Unidas? Entonces, el punto de partida de todos estos procesos es la integridad de los procesos. Estamos también invitando organizaciones mexicanas como Transparencia Mexicana, que es global, pero tiene su sección en México, y otras instituciones. Pero nos parece muy relevante destacar
que, en este caso, la agencia que Naciones Unidas tiene para participar en este tipo de procesos haya resuelto hacerlo. Se firmó un convenio marco que admite, marco en cuanto a qué, en cuanto a que tiene diversas aplicaciones de, para poderse ajustar a lo que se necesita en cada área. Si estamos hablando de medicamentos es una cosa, si estamos hablando de pasaportes electrónicos, pues evidentemente es otra, o si se está hablando del avión presidencial, que también ahí nos está haciendo favor de acompañarnos la UNOPS y la ONU, pues es otra cosa. Entonces, en todo ello, creo que estamos el día de hoy dando un paso muy, muy relevante. Para el caso de relaciones exteriores, son las dos licitaciones más relevantes en cuanto a monto: pasaporte y seguro médico para quienes tenemos en el exterior. Le hemos pedido a Fabricio, y además él normalmente lo que propone y lo que hace, tienen todo un proceso de certificación de procesos y nos van a imponer las normas más exigentes del mundo. Y lo vamos a hacer bien. Ya tenemos convenios con varios países, debo decirles, ya en camino, para compartirles lo que aprendamos y las tecnologías que se van a aplicar con otros países de América Latina, el Caribe y de otras regiones del mundo, porque les interesó mucho este proyecto. De manera que yo quisiera agradecerle a Fabricio, a todo su equipo, al equipo de Naciones Unidas. Alguien preguntaba alguna vez, bueno, ¿qué ganamos de ser parte activa y aportar recursos? Último debate en el presupuesto que tuvimos Cámara de Diputados. Decían, bueno, ¿y por qué vamos a aportar recursos a las Naciones Unidas? Fue un debate. Bueno, pues para avanzar, como hoy lo demuestra este evento. Porque nos importa ser parte de la comunidad internacional, porque lo que hace la Organización de Naciones Unidas tiene que ver con nuestra vida cotidiana, nuestro bienestar y nuestra seguridad futuro. Y por eso nos da mucho gusto que estén aquí y que estemos participando juntos. Entonces, primera vez en la historia que se hace una invitación a una agencia de Naciones Unidas para participar en un documento que es de los documentos más sensibles para la seguridad nacional, que es el pasaporte. Esto es una resolución, una decisión fundada en la confianza en nosotros mismos. México puede hacerlo, va a hacerlo y lo vamos a hacer muy bien. Y va a ser un proceso que va a ser referencia en todo el continente. Y primera vez también que se invita a una agencia, en este caso la UNOPS también, para el caso de seguros médicos en el exterior, para todo el personal de nuestras embajadas y consulados. Así que muchas gracias y enhorabuena. Es una buena noticia para México y es una buena noticia, creo yo, para todo el mundo. Gracias, muy amables.